fucking Jesus Christ, el tren está arriba del bote. ¿Cuál es el pronóstico para este momento, Leo? El pronóstico parece que está buen día. Ay, estoy intentando juntar un poquito de agua. Bueno, ya salió un poquito el sol y Capitán Oliver, ¿dónde vas? A pescar. Voy a allá, hay un recife. Y ya estamos en el baño de Amanaki. Oliver anda por ahí y hoy día me voy a teñir el pelo porque tengo unas canitas por aquí, así que eso es lo que yo hago, como intento salvar un poquito más de agua para no gastar toda el agua del tanque. Me estoy ensuciando. Proceso terminado. Intenté no ensuciarme tanto, intenté no ensuciar tanto el baño, pero el baño ya estaba sucio, ahora tengo que limpiarlo y aprovechar de sacar estas manchitas. Tengo que sacarme toda esta tintura y voy a usar el agua del mar. A veces uso el agua de la lluvia, pero no alcanza a juntar toda el agua, así que será una historia entretenida. Esta es toda el agua que alcancé a reunir de la lluvia. Algo es algo. ¿Dónde vamos ahora, Oli? Falky. It's in the north of the Berry Islands in the Bahamas. It is beautiful here. We've got three beaches to choose from. For our bonfire tonight, we got hogfish that we caught this morning in the cooler. And now we're going to a blue hole, which is on the other side, I think, of this island. Which is just a deep hole in the land that you can jump into. And we've got a... We've had, this morning we've had lemon sharks, bull sharks, nurse sharks, everything. So we're ready to go. Estoy ansiosa por conocer el lugar que es escondido. Estamos tomando... Uy, mira, un reptil aquí. Wow, mira qué encontremos. Oh, un lago negro. Wow.
Wow, es hermoso este lugar, pero el valiente Oliver se quiere lanzar directamente a este agujero. Yo no soy tan valiente, así que no lo voy a acompañar, pero te voy a filmar. ¿Estás listo, Oli? Sí, estoy listo. ¡Eres un loquito! ¡Wow, Oliver, te pasaste! ¡Qué valiente! ¿Qué sentiste al lanzarte por ahí, Oli? Está súper buena, muy fresco el agua, porque hace mucho calor hoy. Y se puede ver a fondo, es muy profundo. ¿Te lanzarías de nuevo? Sí, lanzaría. Hoy vamos a hacer un asado en la playa, así que ya alisté algunas cosas, mi cafecito, mi máquina, algunas Oreos. Agua caliente, nuestros platos, ya estamos más organizados. Aceite de oliva, esto es para el fish, fuego, un montón de cosas. Mantas para poder sentarnos. Muy importante, algo para los mosquitos. Esto va a ir dentro de nuestra bolsa a prueba de agua. Y estamos exactamente al lado de Amanaki. Wow, wow, wow. Súper cerca. De nuevo, una playa para nosotros solitos. Y hoy vamos a tomar el café en la playa. Con este calor. Pero expreso en la playa. Este ha sido un lugar muy bonito. Tenemos mucha suerte de estar acá, aunque no hay por dónde esconderse del sol. Tal vez ese lugar sería bueno. Ay, no hay nada de sombra, necesitamos un quitasol. Bueno, mientras yo alisto todo acá, Oliver fue a Amanaki porque se me olvidó dar las tacitas o los vasitos. No sé qué habrá traído. ¡Te encontré! Sí, tengo un poco de madera por el fuego. Ay. ¿No tiene mosquitos o algo así? No, no tiene. Está perfecto. Muy seco. ¿Se ve bonito Amanaki desde acá? Sí. El agua es preciosa. Sigo caminando por acá, descubriendo las vistas encantadoras que tiene este lugar. Bello, bello. El sonido que más me gusta y me relaja es cuando choca el mar con las rocas. Ahí estás de nuevo, tú bajas y subes y nunca te encuentro. ¿Dónde te escondiste? Estaba buscándote también. No te vi después. Así que ahora me toca ordenar todo y de vuelta al barco. Mientras Oliver sigue trabajando, reuniendo la madera para hacer el fuego, yo me voy a acercar más a él.
Esto no es tan bonito mostrarlo, pero es la realidad de los barcos, de algunos barcos. En particular el de nosotros. Está tan asqueroso aquí. Nuestro barco tiene como dulzura para estos animalitos. Bueno, todo esto es muy extraño. Demasiado extraño. Wow. Imposible meterse a bañar acá, ¿no? Puede, pero... No, porque... Se llama Thimble Jellyfish y no te pican, pero... Lo que tú tienes cuando estás un baby y tiene cosas en tu pelo. ¿Cómo se llama? ¿Caspa? Caspa, se llama caspa de mar. Y te pican caleta. Mucho. Sí, mucho. Tan chileno aquí, Solín. Yo estaba caminando por acá. ¿Lo ven? Es un cangrejo. Y es el color de la arena. No sé si está muerto. On the graves, in the cracks of a thousand leaves, somewhere in between, our past and our future rolling over, all the dividing themes, are you still listening? The cold and hot meet. Ahora ya estamos más preparados. Las primeras veces que hacíamos fogata en la playa era un poquito un desastre. Siempre se nos olvidaba lo principal. Y ahora ya compramos un set. No se nos olvida nada más. Vamos a hacer unas papas. Bueno, estamos avanzando lentamente. Primera vez que hacemos algo así solitos. Las demás veces fueron acompañados de amigos. Y ahora viene la parte que todos están esperando. Oliver, ¿dónde está el fish? Este está fresco. Oliver lo fue a pescar hoy día. Olvidamos que nuestro pescadote es muy grande, pero bueno. Gracias, mar, por darnos la comida de hoy. Y a ti, Oliver, porque lo fuiste a capturar. Atrapar. ¿Cuánto tiempo te demoras en capturar ese pescado o cualquier pescado? Fue rápido, con 20 minutos, ¿sí? Pero a veces puede ser una hora, dos horas. Wow, ¿no te cansas mucho? Sí, pero me gusta, ¿verdad? ¿Y cómo trabaja el tema de la respiración, Oliver? Mantenerte calma. Calmo, calmado. Y intentar usar lo mínimo fuerza posible. Pues hay técnicas para tu respiración. Me gusta vivir de lo que tenemos cerca. Y verdad. O sea, es gratis, ¿verdad? Bueno, no todo es gratis, pero la comida sí. No todo lo que oro brilla. No todo lo que brilla es oro. Claire couldn't wait for the fish, so she started burning marshmallows instead. Sí, en verdad va a ser un poco blanco. Oye, huelen bien.
You're going to show us your special technique, Claire, to do the best marshmallows. Oh crap, I need turning. So, these are mine. You can see these are perfectly done. Oh, ho, ho, ho. Look at that. Just a nice round tinge. Love you too. Where the cold